De acuerdo, ¿cuál es el plan? Debemos intentar entrar en la ciudad sin que nos detecten. Ya, me da que tu resurrección no va a pasar demasiado desapercibida. Entonces démosles algo para mantenerlos entretenidos. Quizá un hijo de Odín. Haré caer rayos y truenos, capitán. No llegarán ni a veros. Nos están llamando, señor. Ponme con ellos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nos encontraron. Dicen que van a curarnos, pero ya sabemos a qué se refieren. Por favor, que alguien... ¿Qué es esto? Tiene una radio. No te preocupes, os curaremos a todos enseguida. Jarvis, ¿puedes obtener una ubicación? Ahora mismo, señor. He rastreado la llamada hasta un apartamento de la zona de evacuación. No lo entiendo. ¿Por qué están evacuando? Por nosotros, los inhumanos. Para ellos somos una enfermedad. Ima ha hecho creer a la gente que son peligrosos. La situación ha empeorado con los años. Sacaremos de ahí. Esas células de energía controlan el mecanismo de cierre.
Por favor, han estado buscando... inhumanos en la ciudad. Nuestros amigos estaban de camino al refugio. Los encontraremos. Venga, ponte a salvo, amigo. Deprisa. No sabemos cuántos tíos de estos hay por ahí. He localizado otra celda de contención. ¿Cómo hemos permitido esto? Ahora tenemos la oportunidad de detenerlos. Muerto debería quedarse muerto. Y los débiles dan paso a los fuertes. Eso no es cierto. Ellos también perdieron. Vemos a los inhumanos. Bueno.
Sabemos que van bien armados. Y les encanta el sonido de su propia voz. Alguien que me entiende. Un escondite mientras despejamos el camino al cielo. Vale, vamos. El doctor Pym ha enviado agentes para escoltar a los supervivientes fuera de la ciudad. Los ha avisado, pero están atrapados dentro del refugio, reenviando el código a la entrada. Ese cacharro volador va hacia allá. Las patrullas lo habrán encontrado. Al menos uno de los dos vuela. Tenemos que sacarlos de ahí. ¡Nos bloquean el paso! No es casualidad. Sus agentes están en camino, pero necesitarán tiempo. No sé cuánto tenemos. Esa nave se está acercando. El refugio está cerca. Estoy captando algo en la atmósfera. Un derivado terrígeno, pero nunca había visto nada parecido. ¿Estamos en peligro aquí? Siempre lo estamos. Cierto. Avengers, ¡vamos!
Me alegro de que estéis aquí. No podemos. Tienen algo que caza inhumanos. Tratamos de escabullirnos, pero están por todas partes. Nos encargaremos de los Watchdogs. No te preocupes. No digo ellos. El trasto volador. ¡Está aquí! Escondeos hasta que llegue la resistencia. Thor, parece que vamos a necesitar apoyo aéreo. Sea lo que sea, me enfrentaré a esta nueva amenaza en los cielos. Niveles de rígenos en aumento. Activad los respiradores. Esa máquina es el origen del terrígeno alterado. Ha sido modificado genéticamente para buscar la presencia del gen inhumano y eliminar al huésped. ¿Mata a inhumanos? No por mucho tiempo.
esta cosa? Llevemos la caja negra de vuelta al Quimera. Indagaré un poco. Jarvis, he cargado los datos de la caja negra. Busca la posición de despegue. Reconstruyendo ruta. Terrígeno oscuro. Tarleton quiere matarnos a todos. Tenemos que hacer algo. No puede curar a los inhumanos, así que los eliminará. Y esto es solo el principio. Señor, ¿qué tenemos? Según la ruta de vuelo, la máquina salió de la bahía de San Francisco. No, es imposible. Sobrevolé esa zona decenas de veces después del Layday. Tal vez esto sea un ardid. Quieren desviar nuestra atención. No lo creo. La radiación residual y los minerales en los restos confirman que la nave ha estado en el área de la bahía. ¿Y por qué nadie la ha visto? Por eso no vieron venir las naves de guerra. Camuflaje. Una cuarentena. Ningún barco o aeronave entra o sale. Ocultas a la vista. Exacto. Señor, he interceptado una señal. Naves de guerra. Centenares saliendo de San Francisco. ¡No! Matarán a miles y no les paramos los pies. Entonces vayamos al origen y terminemos esto. Jarvis, pon rumbo a San Francisco. A la orden, capitán. Vale. Bien. Si vamos a entrar en batalla contra la fortaleza mortal, el ejército de robots y la flotilla de naves de guerra de nuestro amiguete, será mejor hacerlo con estilo, ¿no? Claro. Pero, ¿es que no vais a decirlo? ¿El qué? Lo de Avengers reunidos. Nosotros no decimos eso. Chica, cálmate un poco. Vale. Jarvis, ¿ves la fortaleza? Mapeando firmas de radiación. ¿Este Georgito ha estado ocupado? Están justo en tu señal, Capi. ¿Será la fuente del terrígeno? Nat, bájanos. Damala y yo acabaremos con la torre de control principal. Thor, Tony, destrozad todos los generadores que podáis. Si detenemos la señal, detendremos las naves de guerra. Hulk, abre camino. Otro hangar. ¿O tres? Dosifícate, Star. Algunos no tenemos 1000 años para reventar todo lo que queramos, Rapunzel. Oh, te echaba de menos, Tom. Desde que fue ayer cuando estábamos todos juntos. Y tú sigues siendo el de los chistes malos, Capi. Amigos, se los a todos los reunidos de la.
ofreciéndoos vosotros mismos para el sacrificio. ¿Qué demonios? Deja que adivine. Robots con brillo morado. Sí, puede controlar las unidades remotas. Eliminadas primero. Cometimos un error, George. ¡No me llames así! Él fracasó, pero Modok no. Esto no tiene cura, ni en lo que nos hemos convertido. ¿A qué te refieres? El poder no se puede controlar. Ahora lo sé. Tiene que destruirse. No. Recordarán nuestro sacrificio, capitán. Habéis oído todos. Acabemos con ese repetidor. Y con su cara. A favor. Yo también. No podemos llegar al último transmisor en el Quinjet. Demasiado fuego de cobertura. No te preocupes. Esa puerta lleva a la base del transmisor. Voy a seguir a Hull y a intentar no caerme y morir. Buen plan. Dame un segundo que acceda al sistema. No podemos llegar al último transmisor en el Quinjet. Demasiado fuego de cobertura. No te preocupes. Esa puerta lleva a la base del transmisor. Voy a seguir a Hull y a intentar no caerme y morir. Buen plan. Dame un segundo que acceda al sistema. No podemos llegar al último transmisor en el Quinjet. Demasiado fuego de cobertura. No te preocupes. Esa puerta lleva a la base del transmisor. Voy a seguir a Hull y a intentar no caerme y morir. Buen plan. Dame un segundo que acceda al sistema. No podemos llegar al último transmisor en el Quinjet. Demasiado fuego de cobertura. No te preocupes, esa puerta lleva a la base del transmisor. Voy a seguir a Hull y a intentar no caerme y morir. Buen plan. Dame un segundo que acceda al sistema. Abre esa puerta. Ya voy. Fíjate los generadores del campo de fuerza. Cuando estén amarillos, cárgatelo. Sin él se vendrá de abajo. Creo que he entendido eso. Oye, oye, que hay un adolescente en este canal. Cuida esa boca. Esto es inútil, capitán. Llevas a tus compañeros a la muerte. ¿Por qué ellos te llevaron a la tuya? ¿Y para qué? Tus acérrimos fans nunca sabrán que moriste por ellos. Por favor. Es todo un experto en monólogos de villano, ¿eh? 5 años de práctica. Empieza a sonar como tú, está. Ya nos ocuparemos de eso.
veo ningún generador amarillo de campo de fuerza. Van a aparecer cerca de la puerta. Dame un minuto. Debe de estar impaciente tras su siesta de 5 años. El capitán tiene muchas expectativas puestas en nosotros. Tenemos que superarlas. Mira, alguien tiene la actitud adecuada. Gracias, Nat. El escudo de defensa está apagado, Nat. ¿Cómo va la puerta? Es difícil piratear y luchar al mismo tiempo. ¿No te lo pasas bien? ¿Veis lo mismo que yo? ¡Esos adaptoides! ¡Tienen poderes inhumanos! ¡Los veo! Nosotros ya estamos a tope. Deja que te encargue, Capi. La razón debe guiar nuestro futuro. El tiempo de los héroes ha terminado. ¿Ese cabezón sigue hablando? Oye, no todos podemos ser supersoldados, tío. Apuesto que Tony está a dieta de zumos. Acepto la apuesta. Mira, Coco, aquí está enmienda. Dentro. Hulk,
¡Entreténlos! Estoy... Una especie de sala conductora de electricidad. Será para el último transmisor. Todo está electrificado. Busca algún interruptor. Ima tendrá la forma de apagar todo durante una reparación. Algo no va bien. Ya deberíamos haber visto a algún inhumano. Piensa que estaban en una prisión de alta seguridad. Ima no los va a entregar tan fácilmente. Pero no podemos liberarlos hasta que nos aseguremos de que Ima no los va a gasear. Tony, podrías tener algo de tacto. Cierto, perdona. Cámara. No, tienes razón. Tenemos que detener la señal. Ya estoy en ello. Vosotros cubridme. Capitán, tú no estabas allí. No escuchaste los testimonios. El dolor... Nadie debería vivir así. En eso estamos de acuerdo. He visto lo que pasa cuando la gente que tiene el poder decide quién merece vivir. No voy a dejar que la historia sea la vida. Entonces, no nos obligues a pasar por otro A-Day. Es que no creo que nosotros lo pasáramos. Y eso es parte del problema. He conseguido subir. A ver qué pasa. Ya casi estoy. ¡Yuhu! ¡Por aquí! Cuidado, Capi. Me llegan lecturas electromagnéticas extrañas de esa torre. No podía ser tan fácil. Dales una paliza, Capi. Te miré cuando acabe. No creo que se queden quietos para recibir la paliza. Tengo que conseguir que esos tíos salgan de fase para golpearlos. ¡Ayuda a la viuda negra a conseguir leña! ¡Céntrate en esa leña, nena! Tiene que estar encima de ti. Ahí está.
La mente sobre la materia. Parece que el transmisor recibe la energía de tres núcleos. Elimina a estos tíos y te conseguiré un terminal para que accedas a su almacenamiento. ¿Cuántos tíos de estos hay ahí? Nuestra causa es justa. El número no importa. Bueno, yo creo que importa un poco. ¿Cómo vas por ahí, Capi? A ver, lo siento. Vamos a animar esto. Te he conseguido un terminal. Abre los núcleos, destrúyelos y eso debería acabar con la señal. Y ya no con los inhumanos. Conceptos muy distintos de humanos. ¿No sabe que inhumanos contiene la palabra humano? Mira, sí, es como una adolescente que convirtió al genio de cerebro gigante. Es el último núcleo. La transmisión debería parar. No, aún detecto una señal. Proviene de la excavación. La señal térmica que vi el A-Day es lo que provocó los seísmos. Lo que haya detrás de esos muros. MODOK no quiere que lo cojamos. Tienes problemas peores, Capi. ¡Mierda! ¿Has dicho una paradota? ¿Una paradota? Gracias, Tony, pero estoy un poco ocupado. ¿Necesitas ayuda? Sí, elimina esas armas. Voy. ¿Y yo? Bien, nos reuniremos más adelante. ¡Muere, Avenger! Es una hormiga bajo mi pie. Mónica debió dejarte arder conmigo. ¿Qué piensas, Capi? Creo que la baliza era un señuelo. Que Tarleton sigue transmitiendo. Os enfrentáis a la marea imparable del progreso, Avengers. Esto se está poniendo mucho más raro. ¿Qué le ha pasado en la cara? Podéis frenarme, pero tengo bastante niebla para cubrir el mundo. Avengers. Que ninguna nave salga de la zona de cuarentena. Tony, acaba con esos propulsores. Pensaba que nunca me lo pedirías. Venga, George, estás matando a gente inocente. ¿Ninguna gracieta? No pareces tú. Tal vez pueda acabar con sus propulsores. Thank you.
La inhumanidad es una plaga en la Tierra. ¡Ha dolido! Ya me encargo yo. Vosotros desplegaos y ganadme tiempo. Mónica ya me contaminó con tu sangre, Capitán Rogers. Me convirtió en aquello que más odio. Estoy dispuesto a morir con ellos ahora. Si debo hacerlo. Sale mucha potencia de eso que lleva a la espalda. Voy. Mira a ver si puedes dañar su propulsor principal. Bien pensado. Podría darme una oportunidad. En torno a mí. ¡Oh, no! ¡Ya, adelante! ¡Joder! ¿Alguna sugerencia? Sí, voy para allá. En cuanto tengas suficiente energía, dispara. Y su escudo caerá. ¿Entendido? Creo que tenemos problemas más grandes. ¿Sí? Ya voy. ¡No puedes ganar!
que no puedo hacerte razonar. Si quieres defender a tu capitán, moriréis juntos. No. Estás vivo. Oh, cuidado. Tienes arrojo. Bien hecho. Sí, trabajemos en lo de desmayarse. Pero bien. Sin duda. ¿Bien? Ha sido una pasada. Gracias. ¿Nos dejáis un momento? Yo... ¿Qué?
Todo este tiempo, yo pensé que yo era tu mentor y... me habría rendido. Creo que lo que intento decir es que... gracias. ¿Te puedo pedir un favor? Castigada hasta los 30, que lo sepas. Vale. Bien. De ahora en adelante, solo estudiar. ¿Y tus... tus excursiones? Sí. Oh, Abu. Estoy orgulloso de ti. Pero... no se lo digamos a Amy. Vale. Ven. ¿Hay algo para picar? ¡Claro! Tengo hambre.
Avengers, necesitamos que evaluéis una amenaza. Algo no va bien. Os explicaré los detalles en persona. Envío las coordenadas de mi ubicación a vuestra mesa de guerra. Es hora de vernos cara a cara. Bienvenidos a la subestación cero de S.H.I.E.L.D. Avengers. Este era otro de los secretos de Furia, pero ahora será la nueva base de operaciones de S.H.I.E.L.D. Nos hemos puesto en contacto con nuestros mejores agentes, así que veréis muchas caras conocidas. Familiarizaos con todo y reuníos conmigo en mi oficina. Nos faltan dos. Ahí está otra vez. Ya, lo he visto. No puede ser natural. Ya me están tocando la moral. Han avisado a los Avengers. Ellos se encargarán. Ha llegado la hora de comienzo adicional. Todavía se está. Avengers. Da gusto veros. Ahora trabajaremos más directamente. ¿Los hologramas no son lo mismo? Esto puede sonar absurdo, pero el Dr. Pym asegura que es una amenaza real. Hay perturbaciones de taquiones por todo el mundo. Son tormentas de taquiones. Necesitamos que un equipo especial, experimentado e implacable las investigue. ¿Quiénes? Mejor que vosotros. Nuestras unidades os darán apoyo cuando sea posible. La agente Morales va a rastrear las tormentas. Hablad con ella y empecemos. ¿Quieres hacer algo bueno? Me alegro de volver a veros y de trabajar con vosotros en esta operación. Las tormentas de taquiones se están propagando por todo el mundo. Son más frecuentes cada día que pasa. No sabemos qué las causa o por qué, pero necesitamos respuestas. Creemos que guardan relación con las interrupciones que hemos sufrido. Como un traspié en el tiempo o un déjà vu. He identificado un lugar que produce emisiones de taquiones casi constantes. Parece un lugar perfecto para empezar. Si Ima está involucrada en las perturbaciones de taquiones, significa que están trabajando en algo nuevo. Y ahora que Mónica está al mando de Ima como la científica suprema, seguro que enreda aún más las cosas. Ojalá no me haga echar de menos a Giorgito. Perturbaciones de taquiones, un aumento en la capacidad de producción, Ima crece a un ritmo alarmante. Bueno, pasémonos a una inspección de seguridad. Algo me dice que van a sufrir un accidente dentro de poco. Transmisión desconocida entrante. Vale, no sé quién vuela dentro de eso, pero estás en el espacio aéreo equivocado, colega. Jarvis, no hemos pedido recuerdos, ¿verdad? ¡Ostras! ¿Los Avengers? Espera, tengo que poneros en espera un segundo. Pues vale. Hey, Jarvis, ¿has rastreado esa...? La señal tiene su origen en la instalación que hay más adelante. Parece que tiene un afán. Siempre está bien sentirse valorado. Es familiar. Qué peculiar. Detecto una interferencia inusual en las proximidades. ¿Peculiar e inusual? Podría ser lo que estamos buscando. ¡Ah,
agentes de IMA al frente. Parecen estar investigando algo. Ataquemos mientras están distraídos. ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡No os preocupéis! ¡Tengo para todos! Este no volverá a levantarse. Manipulado. Desconcierto térmico, señor. Entiendo que atrajese la atención de IMA. Es una distracción. Parece que nuestra fan está desatando algo de caos por su cuenta. Recibo varias llamadas de auxilio. La seguridad de IMA está en alerta máxima. Supongo que eso nos fastidia la entrada, Pat. Tenemos que llegar a esa instalación cuanto antes. Si somos rápidos, tal vez aún podamos salvar esto. Tengo que descubrir qué tiene que ver Mónica con todo este follón taquiónico. Buenas noches.
Has escogido un momento terrible para seguirme, Stark. Ese no era el caso. Ima ha desplegado guardias para salvaguardar la seguridad. Habrá de encargarse de ellos antes de que pueda entrar en su sistema. ¡Viene el enemigo! Entusiasmo me preocupa, señor. No hagas como si no estuvieras disfrutando esto. Vale, y estoy de vuelta. Perdona por hacerte esperar, Tony. ¿Tony? Espera, ¿nos conocemos? ¿No te acuerdas de mí? Eso ha dolido. ¿Ni siquiera vas a darme una pista? Vale, veamos. ¿Arquera y gimnasta profesional? ¿No? ¿Detective privada a tiempo parcial? ¿Ingenio a tiempo completo? ¿Le queda fatal el morado? Soy Kate, tonto. ¿Kate Bishop? Pero si tú eres una niña. Una niña pequeñísima. Sabes que tenía 19, ¿no? Suena como si Ojo de Halcón entrenara a un bebé. ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde has estado? Ah, ya habrá tiempo para ponerse al día. O eso espero. Reúnete conmigo dentro. Estamos en la planta que toca. ¿A dónde vamos, Kate? Sigue el rastro de robots y encontraréis el hangar. Os veré allí. Hay muchos robots rotos por aquí. Has provocado muchos destrozos. ¿Te has traído a un equipo de demolición o algo? Sí, a mí. No está mal, muchacha. Nada mal. ¿Has visto algo interesante? ¿Algo sobre perturbaciones de taquiones, quizás? Creo que estoy cerca. ¿De qué? Eso ya no lo sé. El hangar está justo delante. Encuentra el terminal correcto y yo me encargaré del resto. He entendido. Es que no aprenden nunca.
¡Voilà! Pero no se abre. Parece que Emma me ha dejado atrapada. Me temo que no puedo levantar el bloqueo de emergencia a través de este terminal. Sala de servidores a tu derecha. Igual puedes hacer algo por ahí. Vale, echemos un vistazo. No te muevas de ahí, Kate. Ya, no es que pueda ir a ningún... Vale. No quiero meterte prisa, pero... Emma sabe que estás aquí, lo que significa que saben que estoy aquí y ni una cosa ni la otra les va a hacer gracia. ¿Qué tengo que buscar? Vale, he encontrado algo. ¡Joder, es alguien! ¿Sigues ahí? Hemos perdido su señal, señor. Parece que estamos deteniendo las comunicaciones. No sé si está. Ha de mantener el control de las tres consolas. Estoy en ello. ¡No os preocupéis! ¡Tengo para todos! No tenía nada que hacer. Recupere el control. ¿Alguna idea de para qué sirve esta instalación? La seguridad es de primer orden. Ha de ser algo muy confidencial. Cuando haya levantado el bloqueo, podré trabajar en localizar sus registros. Puede que lleve algo de tiempo. De acuerdo. Lleguemos hasta aquí primero. Ya iremos yendo a partir de ahí. Todo va a ir. Oye, buen trabajo. ¡Estamos bien! Este es nuestro. Bien, tenemos el control de este terminal. Necesito que los contenga. ¡Oh! Pensaba que quería que los dejara apoderarse de los servidores. ¡Fallo! ¿Es eso sarcasmo, señor? Tú céntrate en hacerte con el control del sistema, ¿vale? ¡Me echáis una mano! ¡Ah!
¡Estoy en apuros! Están intentando expulsarme del sistema. ¡No por mucho tiempo! ¡Chicos! ¡Por aquí no me va bien! ¡Es una herida superficial! Si no recuerdo mal... Vale. No quiero meterte prisa, pero imagina que estás aquí, lo que significa que saben que estoy aquí y ni una cosa ni la otra les va a hacer gracia. Vale, ¿qué tengo que buscar? Vale, he encontrado algo. ¡Joder, es! ¡Ay! ¿Sigues aquí? Hemos perdido su señal, señor. Parece que están interfiriendo en las comunicaciones. Métenos en su sistema. Ha de mantener el control de las tres consolas. Estoy en ello. ¡Stark ha caído! Gracias por tu ayuda. El control de este terminal. Este es nuestro. ¿Alguien lleva la cuenta? Es que me he distraído. Han tomado.
abatido al capitán. ¡Han abatido al derribado! Ahora estás bajo la protección de un dios. Gracias. He venido a ayudar. ¡Es un rajuño! ¡Es un hijo de mi poder! Bueno, la cosa podría ir mejor. ¿Sarcasmo, señor? Céntrate en hacerte con el control del sistema, ¿vale? ¡Estoy en apuros por aquí! He entendido. Buen trabajo. Evite que Ima recupere el control. ¿Alguna idea de para qué sirve esta instalación? La seguridad es de primer orden. Ha de ser algo muy confidencial. Cuando haya levantado el bloqueo, podré trabajar en localizar sus registros. Puede que lleve algo de tiempo. De acuerdo. Lleguemos hasta Kate primero. Ya iremos viendo a partir de ahí.
¿Robots? Y yo... ¡Oh, fíjate! Parece que tienes la situación controlada. ¡Parecéis sorprendidos! No dejas de sorprenderme. ¡Lo sé! ¡Soy genial! Tony. Un momento, no te vas hasta que no me des una explicación. Te llamaré. Lo prometo. Nos vemos, Avengers. ¿Crees que puedes dar con ella, Jarvis? Coordenadas añadidas a la mesa de guerra. Bien, Avengers. Alguien quiere hablar con vosotros. ¿Conocéis a Kate Bishop, la anterior Ojo de Halcón? Sí, nos conocemos. Pero no me llaméis Katie o os clavo una flecha en el ojo. ¡Tony! ¡Hola! Si no te puedo llamar Katie, olvídate de llamarme Tony. ¿Viejos apodos, pues? ¿Iron Pants? ¿Latas? No. ¿Tostadora? Ese me gusta. Entonces no tiene gracia. ¿Ahora eres de S.H.I.E.L.D.? Es complicado. ¿Y Clint? También es complicado. El agente Barton cayó en manos de Ima hace unos años. Poco sabemos desde entonces. Clint y yo investigábamos lo que le pasó al director Furia tras el A-Day. Y algo no cuadraba en la historia que nos contó Ima. Estaríamos cerca. Dimos con un proyecto con taquiones y Clint desapareció.
Está relacionado. Las perturbaciones de taquiones, Clint, Furia, todo el que investiga desaparece. Pero ahora sabemos que todo apunta a un solo tipo, al doctor Lyle Getz. Hacemos que suelte todo lo que sepa y luego entramos y lo chapamos. ¿Podrás hacer que se cambie de mando? Bueno, por las decisiones que ha tomado en la vida. En fin, quién sabe. Es sencillo, me gusta. Cuando quieras, Iron Pants. Oye, Kate, espera. ¿Sí? ¿Qué? ¿No vamos a hablarlo? Es que pensábamos que habías muerto. Intenté hablar con vosotros, pero nada. Y no iba a estar llamando durante 5 años. Yo imagino que tendríais vuestros motivos, pero dejasteis claro que íbamos por libre. Pensé que así estarías más segura. Todo el que estuvo en el A-Day fue Da igual. Ahora es diferente. Si quisieras volver. Ya veremos. Te he preparado algo en la sala Harm. ¿Estás diciendo que me hace falta práctica? Porque la verdad es que no lo parece. No, no. Es por si necesitas mantenerte en forma. Un rato, o hacer cardio. Sabes que no iba en serio, ¿no? Ah, vale. ¿Es raro que no lo haya pillado? No, no respondas. Es raro. Sé que es raro.